Hola, mi nombre es Ángela Lara y yo soy docente en la línea de guión y en la línea de producción audiovisual. Soy además, realizadora de cine y televisión de la Universidad Nacional y ingeniera industrial de la Universidad Militar Nueva Granada. Ay, eso no lo puedes editar. Bueno, mi primera experiencia como docente realmente fue bien bonita porque lo hice con un taller de experimentación audiovisual terapéutico que yo creé y era la primera vez que lo hacían. Entonces, la gente salió muy impactada desde el principio porque es un taller que está enfocado al trabajo interior de la persona, haciendo, digamos, un proceso también con la función terapéutica del arte audiovisual. Entonces, al final del taller, los chicos tienen que presentar un trabajo audiovisual sobre sí mismos, un autorretrato. Y desde la primera clase se plantea esto de que se va a hacer un proceso terapéutico para que al final esto se convierta en una película sobre uno mismo. Y creo que desde la primera clase salieron muy, muy contentos y muy impactados, y eso fue gratificante. Ser docente en la CUN significa para mí un espacio de aprendizaje en el que puedo darme cuenta de las capacidades que tengo y de las herramientas que he adquirido y del modo de aplicarlas en las clases con los estudiantes. Y creo que también es un espacio de aprendizaje importante para aprender a tener los pies en la tierra. Bueno, a los estudiantes que quieren iniciar este proceso en el camino audiovisual, lo que les puedo decir es que tienen que ser muy valientes porque se van a encontrar con muchos obstáculos, quizás con muchas aterrizadas al piso que los van a bajar de los sueños que en principio pueden tener. Pero bueno, también se trata como de aprender eso, de coger los proyectos grandes y aterrizarlos para darles forma y para hacerlos viables. Este es el objeto que traje para representarme a mí misma. Aparentemente por fuera parece simplemente una mochila, pero realmente lo que es importante es todo su contenido. Yo le llamo mi bolsita de medicina y es mi bolsita de medicina, digamos, a un nivel espiritual, porque ahí guardo unas esencias y unas piedritas como de poder que me han regalado en rituales y una agenda donde anoto reflexiones importantes. Y bueno, voy como acumulando ahí ese tipo de cosas, pero también representa las herramientas que cargo, los valores que tengo. Y sin embargo, también pienso que es una bolsita que hay que ir como mirando y revisando todos los días porque hay cosas que sacar y habrá otras cosas que meter. Yo soy Ángela Lara, yo soy resiliente, yo soy cool.